amigos, ¿cómo están? Luego de la frustrada salida del video anterior, al día siguiente decidimos salir nuevamente al recreo que está al costado de la autovía 14 y luego tratar de llegar a las ruinas de la estación Liebig transitando por las vías del tren. Saliendo de la colonia Ocar, el recorrido hacia el recreo es de 9 kilómetros aproximadamente, pero algo sucedió. Esto es al día siguiente. Ah, ya hay gente. Ayer no había nadie, hoy hay gente acá al lado del río. Relajándose un poquito. Bueno, estamos acá al costado de la ruta, la salida frustrada de ayer, que nos tuvimos que volver por una cuestión personal. Bueno, pero volvimos hoy a tomar unos mates. Esa es la ruta 14, la que pasa por ahí. Hoy es sábado, así que hay gente que ha venido a pescar hasta el río allá. Hay unos autos por allá. Un bosquecito re lindo, tranquilo. Lo único más que se escucha los camiones y autos que pasan por la ruta, pero bueno, es agradable para pasar un ratito, una tardecita. Me di cuenta que en el camino, como era de ripio, no me di cuenta, enganché los guantes en la baulera, que tienen como un velcro, ¿viste? Y agarra un velcro que agarra bastante bien, pero se ve que uno no estaba y había mucho serruchito en la ruta y bueno, perdí un guante, el segundo par de guantes que pierdo, así que ahora yo los tenía enganchados los dos acá en esta, es la manija de, y ahora cuando bajé la moto veo que tenía uno. Así que lo guardé en la baulera y ahora cuando vuelvo veremos si tengo suerte y me lo encuentro en la ruta. Veremos, veremos. Bueno, volvemos. Es decir, a ver si puedo tomar unos mates antes de seguir camino y a ver si tengo suerte y encuentro el guante. Ojalá que sí, porque ese me lo había traído mi hija de España. Me quiero matar, pero bueno, ya está. Bueno, vamos a intentar encontrar el guante. A ver si en el camino a la vueltita puedo encontrarlo, tengo suerte, alguno que no lo haya agarrado. Así que bueno, después les cuento. Hasta ahora, nada, no encontramos nada. Pero capaz que se me cayó en mi casa, qué sé yo. Ya veremos, ya veremos. Hasta ahora, cero. Este es un reverente que pasó. No le importó nada. Bueno, acércate el felizino al bordecito, mirá, y vos mirando por la calle ahí. Te quiero, te quiero. Ahí les mostramos el recorrido para llegar a las ruinas de la estación Liebig por caminos rurales y llegar a ella circulando por las vías del tren. estaba. En el camino vas observando el paisaje campestre con sus distintos colores verdosos y sorteando caminos con bastante arena. Arena, arena. ¡Ay! ¡Ay! Despacio, despacio. Y acá hay más enanitos todavía, más chiquititos. Miren todas las filas de cómo los cantan, ¿no? Que cruzan, están derechitos todos. Rodar por las vías del tren es un sueño de todo motoviajero y hoy vamos a tratar de hacerlo. Les dejo aquí arriba la descripción del video anterior donde contamos lo que nos pasó cuando quisimos hacerlo por otro camino. Bueno, llegamos a las vías. Vamos a analizar el cruce que tenemos acá. Ahí está cerrado. Y acá está para allá. Es, vamos a la estación. Estamos viendo el cruce acá y allá veo que vienen dos ciclistas a lo lejos en el camino. Bueno, no sé qué viste, Feli, que podíamos cruzar por dónde. Allá del otro lado se puede cruzar con palito. Y se puede levantar seguramente. Bueno, para allá vamos al puente del Carballo. Y para allá nos vamos al puente. A ningún puente, a la estación vieja de Liebig. Así que vamos a intentar a ver cómo hacemos. Bueno, mientras Feli estudia el tema, acá vemos dos chicos. No, no son ciclistas, son dos chicos. Le podemos preguntar a ellos. A ver, ¿querés que le preguntemos? Chicas. ¿O chicas? Hola, ¿son de acá? ¿Eh? ¿Son de por acá? Vamos a Colonia Bóquera. Ah, bueno. ¿Están allá ustedes? No, estamos en Lievi. Ah, están en Lievi. Ah. ¿Conocen el caminito? No. Ah, pues si no te lo indico, porque venimos nosotros justamente. Venimos de la colonia. Me dijeron que se podía ir como bordeando las vías, pero no sé. Se puede, sí, pero. Lo que pasa es que allá al final, por acá vos te vas para el Caraval. Sí. Y cuando llegás al final, falta un durmiente importante. Con la bicicleta ustedes seguramente lo pueden estudiar, seguro. Yo con la moto no pude. Por eso nos vinimos acá. Para ver si podemos, pasar. Pero si ahora venís por camino rural, les indico más o menos como el camino. Bueno, vamos a intentar. Feli los está tratando de ayudar para ir a. Para poder cruzar. Bueno, vamos a ver si nosotros ahora, ahí se van los chicos, los ciclistas que vienen de Liebig, ahora puedo hablar, intentan ir por ahí y nosotros vamos a intentar con la moto también, a ver si puedo. Vamos, Feli. Vamos. Vamos a ver qué pasa con la Tenerina. Vamos a ver, vamos a ponernos desde acá y vamos a ver si puede llegar a pasar y cómo va a pasar. A ver. Vamos, vamos, Tenerina, que usted puede. Vamos, 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 vamos. ¡Esa! ¡Vamos! Bueno, vamos, señoras y señores, por las vías de tren. Vamos a ver si llegamos a la estación de Liebig. Bueno. Algo que se nos cumplió, Feli, algo que pudimos hacer. Escuchando los sonidos de la naturaleza. extraño. Vamos a chusmear lo que quedó en la estación de Lievi. No sé qué es. Sería una boletería, no sé. Porque antiguamente el tren de carga pasaba por acá. Pero bueno, después les voy a, si puedo, les voy a buscar la historia. ¿Qué es, un baño? Sí, una letrina. Ah, es una letrina, sí. Teníamos... No los quiero versear ni mentir, pero después les voy a contar. Voy a buscar bien la historia de por qué dejó pasar el tren de acá. Y bueno, se cerró esta estación. Porque Lievi, que en realidad queda del otro lado, estamos de Buenos Aires. Para Entre Ríos, por la ruta 14, estamos de la margen izquierda. Y Lievi está de la margen derecha, o sea, cruzando la ruta 14 hacia el otro lado, del lado del río Uruguay. Pero la estación estaba de este lado. Y sé que traían, lo único que sé es que el cargamento llegaba acá de ganado o de lo que fuera, y después se trasladaba cruzando la ruta 14 al pueblo de Lievi. Por eso la estación se llama así, pero se averiguó bien. A ver. Claro, acá hay cimientos, como que quedó algo de las ruinas, digamos, de lo que era la estación, ¿no? Porque acá hay cimientos y allá, ¿verdad? Sí, como que todo esto se le declara, todo esto es un andén, tal cual. Ajá. A ver. Claro, todo esto que dice Feli es parte del andén, que llega hasta aquí. Hay otras vías. Bueno, vamos, no sé qué vamos a hacer, si seguir un poquito más para adelante a ver qué onda, o vamos volviendo para el puente del Caraval. Ahora vemos. Bueno, partimos, Feli. Volvemos, vamos a intentar ir al otro puente que sigue las vías. Mira tu contador. Porque yo no me animo a pasar con él por ahí, me da un miedito. Así que va a pasar Feli. Dale, Feli. Bien, excelente. Yo voy a ir por acá al costadito y nos vamos para el otro lado de la vía, que hay un palo ahí, pero Feli dice que se puede correr, así que vamos a ver. Ah, me dice que tengo que ir al medio de la vía. Uy. Esto está puesto, un tronco de palo puesto así nomás. Si filmo desde acá, si podés. No lo trajo el trípode como una zorra, por eso te digo. Pero cuando llegando allá vas a pasar solo, ¿no?